Hola, yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica 27, me llamo Miguel. Yo soy Julia. Y venimos a presentar nuestro modelo ganador del tercer lugar. Nosotros trabajamos con robótica desde el primer año. Hemos realizado varios proyectos. Con el primero que comenzamos fue con la práctica de soldadura, que es esta, en la que tuvimos que soldar 150 componentes con 300 puntos de soldadura. Y después tuvimos que desoldar 50 componentes. Después continuamos con la lancha solar, la cual es una lancha que como característica específica tiene un panel solar, el cual con la luz solar la transforma en energía eléctrica, dándole corriente al motor, haciendo que gire y así pueda avanzar a través del agua. Después seguimos con el 31 circuitos en uno, que es donde puedes hacer varios circuitos como un detector de agua, un ultrasonico de agua, un espantador de pulgas, entre otros. Después en segundo hicimos más proyectos como el cangrebot y como el mini sumo, que funciona con un puente H, que 1 es botón apretado y pues 0 es botón apretado. El puente H es lo que hace tener la reversa, que es adelante y atrás. Después continuamos con la fuente de alimentación, que lo que nos permite es no gastar tanto en pilas, apoyándonos con que conectando la corriente podemos variar de voltajes para cualquier cosa que vayamos a utilizar. Y les quiero compartir a los compañeros de escuelas secundarias que si tienen un sueño, cumplan. El consejo que yo les daría a mis compañeros es que nunca se den por vencidos y si tienen alguna falla, la verifiquen hasta que les logre salir bien. A continuación les mostraremos cómo funciona el prototipo que nos llevó a ganar el tercer lugar en la competencia del Politécnico. Este proceso lo realizamos para que el robot pueda identificar bien entre blanco y negro y así funcione correctamente. Eso es todo por nuestra parte. Adiós.